Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es miércoles 15 de febrero de 2017 y damos paso a la información que le hemos preparado para este día. Dentro de lo relacionado, el vecino estado de Tlaxcala realiza CEFOA registro para programas de apoyo al sector agrícola. Con el objetivo de atender a campesinos de la entidad, la Secretaría de Fomento Agropecuario, por segundo año consecutivo, operará en dos etapas el programa de apoyo e impulso al sector agrícola, que mediante subsidios facilita el acceso a fertilizantes y semillas mejoradas. La primera etapa consiste en la conformación del Registro Único de Proveedores, que concluirá a mediados del mes de marzo, informó Gustavo Vargas Farías, director de Agricultura. Estamos hablando de que se va a trabajar igual que el año pasado. El programa está dividido en dos etapas. Una, la que es registro de al padrón único de proveedores de la Secretaría, y la otra parte que es la entrega de insumos. La primera parte ya está abierta, ya se abrió, estamos en los municipios desde el día 6 de febrero y vamos a estar hasta el día 17 de marzo. Esa es la primera etapa. De ahí continuaremos a la segunda etapa, que es ya la entrega de los insumos, que estará del 20 de marzo al 5 de agosto aproximadamente. En este ejercicio se han ampliado los proyectos con subsidio a herbicidas y semillas de alfalfa, exclusivamente para productores de la zona sur. Es el programa que veníamos trabajando el año pasado, que con el cual estamos apoyando subsidios parciales a las semillas y a los fertilizantes, como son los dos insumos más importantes del sector primario. También es importante mencionar que este año estamos ingresando dos insumos más, uno de ellos en herbicidas, esto para el control de plagas, y también estamos ingresando la semilla de alfalfa para los productores que están en el sur del estado. Para poder integrarse al programa, los trabajadores del campo deben cumplir con los siguientes requisitos. Sería credencial de lector, CURP, comprobante de domicilio y la más importante de todas, ¿no? La constancia de productor, que la estamos emitiendo este año, lo estamos emitiendo nosotros, bajo los datos que ellos nos entregan. Únicamente a la hora que nosotros entregamos esta constancia, ellos están encargados de ir y recoger las firmas con sus comisariados ejidales, nada más. Y de ahí, bueno, la acreditación legal de la tierra, ya está con sus títulos parcelarios, certificados parcelarios, títulos de propiedad o bien sus escrituras públicas. El calendario de registro se da a conocer a los productores en las presidencias municipales o a través de los comisariados ejidales. Los municipios en los que se mantiene abierto el registro son Huatzinco, Tlaltelulco, Tenancingo, Cuajomulco, Nativitas, Tecopilco e Ixtenco hasta el próximo 17 de febrero, mientras que Muñoz de Domingo Arenas, Calpulalpan, Xalostoc, Hueyotlipan, Ixtacuistla, Cuapiaxtla tendrán como fecha límite el 24 de febrero para hacer su registro. En Terrenate podrán realizar el trámite hasta el próximo 3 de marzo. Por otra parte, y en una lamentable noticia de la cual aquí mismo le habíamos venido comentando, fallece en Puebla joven lesionado por explosión de Ixtacuixtla. A una semana del ingreso de Cristian Salas al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, donde recibió atención especializada por las quemaduras de segundo grado a consecuencia de la explosión en una bodega clandestina de pirotecnia en Ixtacuixtla, el secretario de Salud de Tlaxcala, Alberto Jonquitud Falcón, dio a conocer que a las 2:40 de la mañana de este martes falleció el joven de 18 años. Era el hijo de la persona que había fallecido anteriormente. Era el único que quedaba hospitalizado. El otro paciente que requirió atención, ese sí fue egresado el mismo día de la explosión, porque sus lesiones eran menores aquí en el hospital de Costa. Cristian Salas, junto con su padre, fueron trasladados a Puebla por las severas quemaduras que afectaron el 90% de la superficie corporal, quien el viernes 10 de este mes murió. El funcionario estatal reiteró sobre las medidas de prevención sobre el manejo de este material.
que hubiera todos los elementos de regulación y de precaución de las personas que se dedican a esto para que esto no sucediera. Desde luego que tenemos que prepararnos, no me queda la menor duda, y trabajaremos en ese sentido. La explosión de la bodega de pirotecnia en Ixtacuixtla del pasado miércoles 8 de febrero cobró la vida de dos personas en el lugar de los hechos y dos más que fueron hospitalizados en el vecino estado de Puebla. En nuestra tercera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, dentro de la información de interés general y por supuesto también en relación a algunos de los lugares de los municipios hasta donde llega la señal de este canal, organizaciones sociales en Tlaxcala piden que foros no sean solo una estrategia mediática. Integrantes de organizaciones sociales mostraron interés de participar en los foros ciudadanos convocados por el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que tendrán lugar en Nativitas, Calpulalpan, Tlaxcala y algunos municipios más, pero con la expectativa de que no sean solo una estrategia mediática ni de buenas intenciones, sino de inclusión y de propuestas alcanzables que se reflejen en el mejoramiento y calidad de vida de los tlaxcaltecas. La activista Edith Méndez Aguazzi refirió que es probable la participación del colectivo feminista, pues ha tenido acercamiento con la instancia coordinadora de la mesa de trabajo a efectuarse el 8 de marzo. Asimismo, dio a conocer que en el caso del colectivo Mujer y Utopía, asociación civil que dirige, estuvo presente en la mesa del tema de educación convocada por la administración anterior, y aunque afirmó que es definitivo que la sociedad civil asistirá al llamado, consideró que el gobierno estatal debe ofrecer otras esferas de participación y que sean permanentes para escuchar y construir en conjunto con las y los tlaxcaltecas. Cambiamos de información y de región, y es que localizan 5 tomas clandestinas en Texmelucan. Mediante una llamada anónima, personal de Pemex registró el reporte de una toma clandestina ubicada en privada prolongación Independencia en la colonia La Purísima, en el municipio de San Martín Texmelucan, hasta donde se trasladaron para corroborar la información, así como personal de Protección Civil y bomberos del municipio. Sin embargo, al realizar los trabajos para descubrir el ducto propiedad de Pemex, localizaron 4 tomas más, por lo que se realizaron los trabajos de sellado, aunque el director de Protección Civil de Texmelucan, Gabino Ramírez Cortés, señaló que solo una de las 5 tomas presentaba fuga por goteo. Y es que apenas hace un par de días, la Fiscalía General del Estado de Puebla localizó también una toma, al parecer, para la extracción de hidrocarburo al interior de un inmueble, también allá en San Martín Texmelucan, donde se aseguraron 2 vehículos robados. Pues ahí el reporte, ahí la información respecto pues a esta constante localización de tomas de combustible ilícitas. Por otro lado, Texmelucan entrega recursos a organizadores de tercera edición del Carnaval Suma de Tradiciones. Por tercer año consecutivo, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, impulsa junto con la Regiduría de Turismo y Cultura el desfile denominado Carnaval Suma de Tradiciones, el cual ha sido calificado como la auténtica identificación de cultura y costumbre de las 11 juntas auxiliares y el municipio. Con la entrega de 5,000 pesos a cada uno de los presidentes auxiliares, el alcalde mencionó que el propósito de entregar este apoyo económico es para incentivar la participación de los contingentes de las comunidades, mismo que será utilizado para solventar parte de los gastos que genera su participación en este desfile. Pues ahí algunas de las imágenes sobre pues la entrega de esta participación, de este apoyo económico a algunos o a los presidentes auxiliares que participan en este desfile denominado Carnaval Suma de Tradiciones. Por otro lado, yéndonos de manera continua con más de la información y dentro de otros de los municipios, pero ahora con aquellos que forman parte del octavo distrito, asegura edil de Coronango decremento en acciones delictivas. La alcaldesa de Coronango, Meli Makoto Chapuli, dio a conocer que su municipio cuenta con policías certificados quienes han aprobado todos los exámenes de control y confianza, siendo el delito más común el de robo a casa de habitación, con 4 casos detectados durante el año pasado, por lo que aseguró
que la incidencia en inseguridad se mantiene a la baja, pues su gobierno ha triplicado el número de elementos en comparación a la administración anterior, además de mantenerse una campaña permanente de contratación de aspirantes a policías, resaltando que a la par cuentan con guardias sociales que están en constante preparación policíaca con la finalidad de ayudar en los diferentes auxilios que la ciudadanía llegue a demandar. Por otra parte, en otro de los municipios, Edil de Domingo Arenas presentó su tercer informe de gobierno. Este martes 14 de febrero, el edil de Domingo Arenas, Francisco Meneses Muñoz, realizó en la explanada municipal su tercer informe de gobierno, en el que resaltó que se ha vuelto a poner en movimiento a su municipio a través de las diferentes acciones para beneficio de toda la ciudadanía, sin distingos sociales, económicos y mucho menos partidistas. Domingo Arenas es una obra de todos y no solo del gobierno municipal. La presencia de cada uno de ustedes en este lugar así lo confirma, principalmente en su participación activa en la promoción del bienestar para todos los ciudadanos. En estos últimos 36 meses de compromisos cumplidos y una intensa labor que no ha admitido ni admitirá distracciones, pausas ni vacilaciones, hemos puesto nuevamente al municipio de Domingo Arenas en movimiento para recuperar, fortalecer y ampliar los canales de comunicación y vinculación con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales. En esta gran alianza cívica, social e institucional, hemos podido iniciar la plena consolidación del nuevo proyecto con visión municipalista en los diferentes rubros del desarrollo. Cada una de las políticas públicas obedece a principios de equidad y eficiencia, porque las hemos implementado de afuera hacia adentro, iniciando en las comunidades alejadas hasta llegar a las poblaciones urbanas, sin hacer distinciones sociales o económicas, y mucho menos por razones políticas o ideológicas. En todo momento hemos privilegiado la inversión en obra pública y social mediante la reducción eficaz del gasto corriente y la modificación pertinente de los diversos sistemas de gestión administrativa, que han fortalecido la autonomía financiera del municipio. Por otra parte, y durante este mismo evento, la presidenta del sistema municipal DIF, de allá mismo de este municipio de Domingo Arenas, también dio a conocer algunas de las acciones que pues se han llevado a cabo durante pues su a estar al frente dentro de este sistema municipal DIF allá en Domingo Arenas, resaltando entre algunas otras cosas la participación activa de las reuniones del grupo gerontológico La Alegría de Vivir, en donde pues bueno, los abuelitos y abuelitas tienen diferentes actividades, principalmente en la explanada municipal, así como el de realizar algunas salidas también pues para todos ellos, para todas estas personas de la tercera edad, resaltando pues principalmente por ahí y dentro de lo que fue el año anterior, la visita a un parque en donde pues pudieron ahí conocer un poco más de cerca a diferentes especies animales y conocer, por supuesto, parte de lo que o de la forma en que pues llegan a vivir todos estos animales, que bueno, en este caso están en cautiverio, pero pues que de alguna manera pues ahí conocieron un poco más y pudieron también pues disfrutar de cerca de las diferentes especies animales. Y bueno, pues dentro de algunos otros aspectos de los cuales también aquí dentro de este espacio informativo pues les hemos venido presentando o les presentamos en determinado momento durante el año pasado. Así es que bueno, pues ahí las actividades de este tercer informe de gobierno allá en Domingo Arenas por parte del edil municipal y por supuesto también de la presidenta del CEMEDIF, María del Carmen Rodríguez Vega. Ya para ir cambiando de información y por supuesto dentro de otro de los municipios, hablando concretamente de la cabecera de este octavo distrito en el estado de Puebla, presentan autoridades 149 edición del Carnaval de Huejotzingo 2017 a realizarse
del 25 al 28 de febrero. Este día, autoridades del municipio de Huejotzingo, encabezadas por el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto del comité organizador que dirige José Luis Torres Ibarra, presentaron en conferencia de prensa en la ciudad de Puebla la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo, del cual resaltó que se espera sea también una edición histórica como la del 2016 por el bajo índice de lesionados. Tuvimos en el 2016 un carnaval histórico y queremos pues, que ese carnaval histórico se pueda emular hacia el 2017, principalmente por la seguridad de quienes nos visitan y por supuesto por la seguridad de quienes participamos año con año en el carnaval de Huejotzingo. Cerca de 25.000 ciudadanos de Huejotzingo y personas de otros municipios, algunos que son hijos originarios de Huejotzingo, pero que tuvieron que viajar a otros municipios del estado, a otras regiones del estado e incluso a otros países, regresan año con año para participar en el carnaval de Huejotzingo. Y queremos, pues en este año 2017, yo lo digo así, señores medios de comunicación, autoridades que nos acompañan, por lo menos emular en todos los aspectos el carnaval del año 2016, que fue la edición 149. Estamos hablando de que este año estaremos llevando a cabo la edición 149 y por supuesto que estamos preparando para el 150 aniversario del año 2018. Asimismo, Morales Álvarez dio a conocer el número de elementos de las diferentes corporaciones que en conjunto con el Comité del Carnaval y autoridades municipales estarán salvaguardando las actividades de esta festividad, así como la integridad de ciudadanos y visitantes a partir del inicio de este carnaval, del 25 al 28 de febrero. En el tema de protección civil estaremos contando con 20 policías bomberos del estado, 10 elementos de protección civil del estado, 10 paramédicos de protección civil municipal, 8 paramédicos con ambulancia Alfa, 10 paramédicos y 5 ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, delegación Huejotzingo. Agradezco la presencia de su presidente. Gracias, Mito, por acompañarnos. 5 elementos de protección civil municipal. Y en el tema de los cuerpos de seguridad pública, contaremos con 65 elementos de policía municipal, 25 elementos de tránsito municipal, 100 elementos de la policía estatal preventiva, 30 elementos de la policía vial estatal y toda la delegación, más bien toda la zona de la policía federal también nos estará acompañando, principalmente las carreteras federales, para poder hacer el operativo correspondiente. También agradezco al gobierno de la República por su apoyo. De igual forma, pues decirles que los esperamos en esta edición 149 del Carnaval de Huejotzingo. Estamos hablando de que se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero. Recordemos que no hay una fecha número de día y mes como tal para el Carnaval de Huejotzingo, sino que hay un punto de referencia que es el calendario religioso. Los 4 días previos al miércoles de ceniza de cada año se lleva a cabo el Carnaval de Huejotzingo. En más de lo relacionado con este tema, resalta Comité la planeación, argumento y seguridad del Carnaval de Huejotzingo. Al hacer uso de la palabra, el presidente del Comité 2017 subrayó que la planeación del carnaval se ha venido realizando desde finales del año pasado con la finalidad de tener una coordinación entre todos los participantes, quienes son los principales actores de los tres argumentos del carnaval, además de que se busca cuidar y mantener la seguridad tanto de visitantes como para los mismos danzantes. Esta edición es la 149, se está planeando desde el año pasado junto con las autoridades municipales por la coordinación que se lleva con los diferentes generales y representantes de batallones. Tenemos la participación de más de 20.000 danzantes y lo que se ha cuidado son los tres diferentes aspectos sobre la representación
patios de Potosí, así como también el robo de la dama que se celebra en la presidencia municipal. Posteriormente también tenemos el otro argumento, que es se celebra el primer casamiento indígena de la región. Ese es el tema de la plazuela de Juan de Aravena. Se han cuidado diferentes aspectos sobre este evento, principalmente sobre la seguridad, tanto para el visitante como para los danzantes. En el carnaval tenemos diferentes actividades, las cuales inician a partir del 25 de febrero, el día sábado, el día domingo 26, 27 y 28. Las actividades del día sábado inician a las 12 del día y las actividades del día domingo al día martes inician a las 11 de la mañana. Invitamos a todo el público en general a que conozca esta tradición, la cual es única en su género. Llevamos tiempo en cuestión de la planeación para brindar un recibimiento a todas las personas que nos lleguen a visitar. Muy bien, pues ahí parte de la información presentada durante esta conferencia de prensa relacionada al carnaval de Huejotzingo por parte de las autoridades municipales y por supuesto también del Comité Organizador 2017. De nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le invitamos a que nos siga en cada una de nuestras emisiones. Recuerde, el próximo viernes, únicamente los días viernes, hasta a partir de las 10 de la noche, lunes y miércoles alrededor de las 9 de la noche. Por esta ocasión esto ha sido todo, lo invitamos a que nos siga también por supuesto en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones para que conozca la información que no solamente se genera a nivel municipal, sino también de manera regional, estatal, nacional e incluso internacional. Síganos en las redes sociales para que conozca de la información más importante, más relevante. Nosotros lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.